Hey, 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 muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos al canal, yo soy Volk y hoy estamos con un nuevo videito de Terraria. Y para ser más específicos, el día de hoy les hablaré sobre el mini evento del dios Antorcha. Este mini evento fue agregado hace casi un año en la versión 1.4.0 y no muchos la conocen. Obvio, yo sí la conocía, no es como que me haya enterado gracias a que Gunchicken me hablara sobre este ni nada por el estilo. Pero bueno, continuemos. Este es un evento del modo normal, aunque no es obligatorio hacerlo, ya que su recompensa en cierta forma es únicamente estética, por lo que, como dije, puedes ignorarlo sin problemas. Ahora bien, ¿en qué consiste este evento? Pues de entrada, para que funcione tienes que encontrarte debajo del subsuelo, no lo puedes realizar en la superficie. Una vez que estés aquí, tienes que colocar más de 100 antorchas y todas estas tienen que estar juntas para que pueda iniciar el evento. Una vez que se ha activado, todas las antorchas que colocaste comenzarán a dispararte proyectiles. Pero no te preocupes, cada antorcha solamente tiene un disparo y después se va a apagar y no va a volver a encender hasta que finalice el evento. Para agregarle más dificultad, mientras el evento esté en curso, sufrirás el debuff Apagón, el cual reduce tu campo de visión. Así que resumiendo, básicamente consiste en sobrevivir hasta que todas y cada una de las antorchas lancen su proyectil y se apaguen. Para algunos puede sonar complicado, pero no lo es, ya que los proyectiles que te lanzan tienen un daño de 40 puntos si juegas en modo clásico, 80 en modo experto y 120 en modo maestro, por lo que es relativamente sencillo pasar este evento. Pero en dado caso de que llegues a morir, pues únicamente necesitas cambiar las antorchas que se apagaron por unas nuevas y de esta forma va a volver a iniciar el evento. Una vez que lo hayas concluido, te van a dar el objeto llamado Favor del Dios Antorcha. Este es un consumible que al ser utilizado te habilitará un icono en la parte superior izquierda de tu inventario. Sí, justamente es esa. Al tenerla activada, hace que cualquier antorcha que tengas se transforme de forma automática en la antorcha correspondiente de ese bioma en el que te encuentres. Es decir, si estás en la tundra, cualquier antorcha que intentes colocar se va a volver en una antorcha de bloque de hielo. Si estás en la corrupción, todas las antorchas que coloques se van a transformar en antorchas malditas. Y así en cualquier bioma. Pero ojo, las antorchas que ya pusiste con anterioridad, esas no van a sufrir modificaciones. Solo son las nuevas que vayas colocando. Pero no te preocupes si esto se te llega a hacer molesto, ya que a lo mejor no te gusta el brillo de alguna antorcha, pues esto lo puedes desactivar y volver a activar cuando quieras. Esto en el mismo botoncito de la parte superior izquierda de tu inventario. Y ya, básicamente esto es todo sobre este mini evento. Pero antes de finalizar, simplemente comentarles que si te encuentras jugando en multijugador, cada jugador deberá pasar por esta prueba para que pueda recibir la recompensa. Puedes usar cualquier tipo de antorcha para activar este mini evento. Y por último, el color de los proyectiles va a depender del tipo de antorcha que hayas puesto. Como recomendación, por si se te llega a complicar este evento, puedes crear una gran área abierta y colocar las antorchas alrededor. De esta forma es mucho más sencillo esquivar los proyectiles y así evitar la mayor cantidad de daño. Para hacerlo todavía más sencillo, puedes utilizar cualquier tipo de alas o si no tienes, en su caso puedes utilizar cualquier tipo de bota que te permita volar, como las botas cohete, y de esta forma esquivar los proyectiles todavía más fácil. Y ahora sí, esta es toda todita la información para este mini evento. Como ven, fue un video muy corto, ya que pues no hay gran información que decir sobre este mini evento. Por lo que de mi parte es todo. Como siempre digo, hay que seguir aprendiendo de este mundo y nos vemos en la próxima con un nuevo videíto. Hasta pronto.